Acaba de terminar el partido en el Kempes. Talleres volvió a empatar como local. Fue 0-0 frente a Banfield. Sigue sin poder ganar en esta Copa de la Liga. Y estamos a la salida de la cancha para ver qué opina el público de Talleres de este empate sin goles frente al Taladro. ¿Puede ser un segundito, maestro? ¿Cómo lo vio hoy? Horrible. Que fácil ya lo sacó de donde estábamos. Pero que haga algo el culiao ese. Y los jugadores de Banfield son un asco. Por Dios. Bueno, muy bien, un poquito de enojo con Fassi y también con el planteo rival que vino a hacer su negocio y empató 1-1, empató 0-0 frente a Talleres, un punto importante como visitante. Acá lo voy a mostrar al maestro, un segundito, ¿puede ser? ¿Un segundito? ¿No? Bueno, muy bien. Maestro, vení. Hola. Otra vez conmigo. Bien, ¿todo bien vos? Todo bien. A ver, decime qué te parece hoy. Y otra vez lo mismo, malabares, vemos cambio por cambio, a ver si alguno puede mojar. Tenemos cerrado el arco. A comparación de Arsenal, cambió la actitud. Pero Gandolfi es un desastre, hermano. Es un desastre. Tenemos que tener un técnico con experiencia. No puede ser que es cambio por cambio. Ve que probamos a ver si pasa. Ponemos un pibe, sacamos otro. Nahuel Bustos jugando de 9 no sirve. Porque no sirve. Es un jugadorazo, pero no sirve de 9. Y nada, vale entrar como siempre. En las malas, en las buenas y no queda otra. Pero Gandolfi es un desastre. Gracias, amigo. Y fácil, presentale. Bien, muy bien. Bueno, acá la gente que se expresa a la salida del Kempes. Talleres que ganó uno de los últimos 10 partidos que disputó. Le cuesta mucho en esta Copa de la Liga. Si bien está muy cerca de clasificar a la Libertadores, el tema es que no puede ganar y está muy lejos del cuarto lugar en esta tabla de la Copa de la Liga. La gente que aún apoya a su equipo y sabe que de ganar un partido se mete nuevamente en puestos de clasificación. Vamos a preguntarle acá al señor un segundito, ¿puede ser? ¿No? ¿No quiere hablar? Bueno, perfecto. Maestro, ¿puede ser un momentito? Sí, papá. ¿Qué te pareció hoy el partido? Bueno, es lo que tenemos. Obviamente es lo que queda. Y bueno, hay que seguir apoyando el equipo. En las buenas, en las malas. Y bueno, gracias a Andes Fácil tenemos lo que tenemos. Vende lo que traemos. Y bueno, es así. No quedó Andrés Fácil. Hay mucha gente enojada con el presidente. Sí. ¿Cómo lo ves vos a ese tema? Y bueno, recordemos que también el presidente hizo mucho por este club. Y bueno, esperemos que podamos remontar, porque la verdad que es para sacar ese sombrero con hincha este. Uh-huh. Es para sacar ese sombrero, no queda otra palabra. Gracias. Muy bien. Hay que ver la parte positiva también, como dice el maestro. La verdad es que la gestión Fácil ha sido muy importante en Talleres. Y si bien hay algunos descontentos con el presidente, no hay que olvidarse. A ver, maestro, ¿puede ser un segundito? Sí. ¿Cuál es el descontento con el presidente? Y que no tenemos el plantel suficiente. Vos mirás el banco y ves un montón de pibes sin experiencia. Es más, no tenemos ni siquiera para formar un 11 titular. Porque, o sea, tenemos 3 suplentes y no podemos formar un equipo como la gente, acorde a Talleres, ¿no? Entonces me parece que Fassi es bastante responsable de todo esto, más allá que tiene sus contras también. Con gritar vamos Talleres, no hacemos nada, necesitamos jugadores. Y bueno, es muy importante eso. Y ahora contame que si lo vende a Sosa y algún otro más, y si llegamos a entrar en el Libertadores, ¿con qué vamos a jugar? Si la filosofía de Fassi es que jugador que se va, el que viene mejor, nunca se dio. Así que, bueno, estamos en manos de un equipo mediocre y no es la realidad. Y lo tenemos que hacer cargo de eso. Y no ser hincha de Fácil ni de nadie. Hincha de Talleres. Tiene 110 años Talleres. Les recuerdo a los socios como yo, que veo que muchos me dicen en Facebook que soy resultadista. Sí, soy resultadista. Estuve en la cancha Independiente, estuve en la cancha de Talleres cuando perdimos la final. Y no ganamos todavía ni un campeonato y no vamos a ser resultadistas. ¿Qué vamos a aplaudir? Están muy bien las obras, está bien que tu club se aneado, pero tenemos que mantener 2 temporadas un equipo en serio. Y si no, llamémonos que somos un equipo convocante y nada más. No digamos que somos un grande. Para ser un grande hay que ganar un campeonato. Y es lo que necesitamos. Bueno, gracias. Muchas gracias por su opinión, maestro. Muy bien, clarita la cuenta. La verdad que una opinión, la verdad, muy importante del maestro acá. Y bueno, vamos a ver qué opinan más hinchas de este empate en 0 de Talleres frente a Banfield. ¿Puede ser un segundito? ¿Cómo lo viste hoy?
y lo vi con un equipo que al último ya no lo veía con muchas ganas. Lo vi muy flojo. ¿Crees que hubo falta física en el final? ¿En qué falló hoy Talleres? Y al último se le buscó, sí, le puede ser que la falta física, pero también le buscó más que tengan ganas y buscar partido. Claro. Porque no se lo vio con muchas ganas. La gente que viene siempre a verlo, lo horario que sea, y no responden los jugadores. Bien, ¿y cómo lo ves a Gandolfi en esta etapa como entrenador? ¿Pensás que le puede encontrar la vuelta a todo esto? Y yo estoy con fe, yo estoy esperando que por lo menos se le pueda dar vuelta a esto. Uh-huh. Que ojalá se pueda. Gracias. No, nada. Muy bien, bueno, vos me darás una seña de cuánto vamos de tiempo. 5, perfecto. Bueno, vamos a ir cerrando desde aquí, desde el Kempes. Fue empate en 0 de Talleres frente a Banfield. Sigue sin poder ganar en esta Copa de la Liga 2023. Está a 4 puntos del cuarto lugar. Y visita a Banfield el próximo domingo para ver si tiene aspiraciones de ir en busca de una clasificación y para empezar a asegurarse la clasificación en las copas internacionales, que no sería poca cosa. El agradecimiento al Colo Salcedo que estuvo ahí en la cámara, y no olviden suscribirse, comentar y dejar su me gusta. Hasta la próxima.